Nuevamente, más información en vivo. Voy con Carla Mercado, habla el senador Ortiz. En este momento, en realidad, es que el equipo técnico de la Comisión de Constitución va a trabajar una nueva redacción para proponer al Pleno del Senado, y la Presidenta del Senado está convocando para mañana a las 8:30 a todos los senadores a fin de que ya hasta antes del mediodía se pueda tener aprobada esta ley y así la Asamblea Legislativa le dé la respuesta que demanda el pueblo boliviano, esa ciudadanía que se movilizó reclamando respeto a su voto, a fin de que nos encaminemos a nuevas elecciones con una ley que nos dé certidumbre a todos. ¿Se quiere garantizar a la población? ¿Se quiere garantizar a la población un proceso transparente? Ese es el objetivo principal, ¿no? Claro, la ciudadanía nos demanda elecciones creíbles, justas, abiertas, transparentes. Para eso tenemos que tener un Tribunal Supremo Electoral que también merezca la confiabilidad de toda la ciudadanía. Y eso también va a ser muy importante para pacificar el país, para que todo el pueblo boliviano tenga la certeza que esta gravísima crisis que se originó en el fracaso de las anteriores elecciones y que nos ha confrontado a los bolivianos, obviamente la vamos a superar porque vamos a ir a recuperar nuestro Estado de Derecho, nuestra legitimidad democrática con el voto popular, y que toda la gente confíe en que realmente los resultados reflejen lo que el pueblo votó. Senador, ¿podemos proyectar plazos a partir del día de hoy para ya establecer esta norma? ¿Para cuándo ya estaría lista? De parte del Senado, la meta es aprobarla mañana en la mañana. El equipo técnico va a trabajar hasta la hora que sea necesario para tener la propuesta de ley y esperamos mañana mismo pasarla a la Cámara de Diputados. ¿Hoy se aprueba en comisión entonces? Así es, hoy se va a trabajar la nueva redacción y se va a aprobar en comisión para que mañana por la mañana, el sábado, pueda el Pleno del Senado aprobarla y derivarla a diputados para que como Cámara Revisora, ojalá también la puedan aprobar durante el fin de semana e inmediatamente la promulgaría la senadora Yanine Áñez. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema del padrón electoral? Se ha establecido de que vamos a ir hacia un saneamiento del padrón electoral, obviamente el saneamiento que permita el periodo del cronograma electoral ante la realización de las nuevas elecciones, pero distintos expertos nos han dicho que si bien no se puede construir un nuevo padrón de cero, porque demoraría casi 2 años, sí hay las condiciones de sanearlo ante las próximas elecciones para elevar sustancialmente sus niveles de credibilidad. ¿Para cuándo se elegirían, por ejemplo, los vocales electorales? La presidenta Yanine Áñez nos ha pedido en su propuesta de ley 15 días a partir de la aprobación de la ley. Vamos a hacer todos los esfuerzos por cumplirlo. Senador, cuando dice todos los partidos, ¿eso incluye al movimiento socialista? ¿Cómo se está haciendo? Bueno, la ley obviamente dice que podrán participar todas las organizaciones políticas reconocidas por el Tribunal Supremo Electoral, y es el Tribunal Supremo Electoral el que habilita a todas las organizaciones políticas. En eso la Asamblea lo que está dando es el mandato. Pueden participar todos, como sean, se deja sin efecto jurídico todo el proceso electoral anterior, entonces incluso aquellos que habían perdido su personería jurídica podrán participar y además podrán establecer nuevas alianzas.